Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Sol, bienvenidos un día más al canal. En el día de hoy les voy a mostrar cuáles son mis tónicos, no favoritos, sino todos los tónicos que tengo yo en mi colección de skincare. Aunque no es una colección, no compro por coleccionar skincare, compro para probar diferentes tipos de marcas. Y si les gustaría ver cuáles son los productos, empecemos con el video. Bueno, si ustedes no lo saben, el tónico facial es el producto que se aplica después de la limpieza facial, que depende de la piel que tenga cada uno, es el tipo de limpieza que utiliza. Este producto cumple la función de, además de refrescar, hidratar y restablecer el pH de la piel, cierra poros y prepara la piel para los siguientes productos, que vendría a ser serums, loción, serum, crema hidratante, protector solar, lo que ustedes usen. Esto es lo que prepara la piel, ¿sí? Y nada, empecemos. Lo voy a empezar a mostrar desde el que menos me gusta hasta mi favorito de todos. Y nada, empecemos. Bueno, el primero que tengo acá es este, que es una loción tonificante hidratante, que es de Violeta. Este refresca, hidrata, equilibra el pH de la piel con extracto de frutos rojos y provitamina B5. Es para cutis normal a secos y no tiene alcohol. ¿Qué es lo que menos me gusta de esto? Es que tiene demasiado perfume. Siento que me estoy poniendo una colonia. Tiene demasiado olor. Tiene como casi olor a fruto, a mascarpone y frutos rojos. Tiene demasiada fragancia. Sin embargo, se va rápido, pero eso es lo que me choca un poco, pero es muy bueno. La verdad que hay mejores, pero este no se queda atrás. Bueno, siguiendo por los que menos me gustan, sin embargo me gusta mucho, es este de Tortulán, que es el tónico refrescante sin alcohol. Purifica e hidrata la piel sin irritarla. Tiene un pH natural y es alcohol free. A ver. ¿Por qué me gusta menos que los otros? Porque este, a veces, depende de cómo esté mi piel, suele arderme un poco. No sé si es normal que arda, pero a mí suele arderme. Son 5 segundos que me arde, después se pasa, pero no sé si es porque tiene mucho perfume. Pero este no tiene olor tan fuerte como este. Entre los dos prefiero este. Aunque este tiene olor como a toallitas de bebé. Tiene un olor súper suavecito y fresquito, pero no sé por qué me hace arder, pero igual me encanta porque me deja la piel súper suave. Bueno, este no es un tónico, pero es una bruma y podemos usarlo junto o después del tónico. No sé si reemplaza el tónico, eso no lo podría decir, se los voy a decir acá escrito si reemplaza o no reemplaza. Yo creo que no lo reemplaza, pero por las dudas se los muestro, que vendría a ser estas dos brumas de frutas, que es agua de frutas. Y es una bruma hidratante antioxidante esta, y esta es una bruma hidratante purificante. Las dos están muy buenas, como verán las reuso. También tiene mucho perfume, no sé por qué Violeta le pone demasiado perfume a los productos, pero es un momento nomás. Pero si a ustedes no les gustan mucho los perfumes, esta no sería para ustedes, pero me gusta bastante. Cabe aclarar que yo si uso este, por una semana entera, a veces más, 10 días, para ver si en verdad funciona. Porque si yo uso este y este al otro día y el otro al otro día, como que no sé si estás, como que no me doy cuenta si hace efecto o no. Así que trato de usar un tiempo uno, otro tiempo otro, tiempo otro. Y para que no, primero para que no se me venzan, y segundo para poderle dar oportunidad a todos porque me encantan. Voy a dejar los tónicos que me quedan para lo último porque son mis favoritos y no sé con cuál quedarme, eso lo estoy pensando todavía. Bueno, les decía yo que para piel grasa pueden usar después del tónico una loción astringente. Esto es lo que hace, este tiene de pantenol y ácidos salicílicos. Es para piel con imperfecciones, tiene lima y mentol. Este sí tiene un olor bastante fuerte y se le siente. Este tiene alcohol. Y bueno, si es loción astringente, tiene alcohol. Pero si tienen piel sensible, este una vez por semana
como máximo, porque tiene olor muy fuerte, aunque a mí me funciona mucho cuando ando con mucha grasitud como ahora, que últimamente estoy con grasa en la frente, entonces yo me paso con un algodoncito solo en la frente. Esto lo que hace es limpia, refresca y esto ayuda a controlar el sebo, por eso es especialmente para pieles grasas. Nada, cabe destacar que los productos de Tortulán son libres de crueldad animal, así que eso es un plus. Bueno, siguiendo por los tónicos, esto es una bruma descongestiva, pero funciona como tónico también. Me costó mucho elegir entre estas tres últimas, lo tengo que decir, pero esta bruma descongestiva de Cartage me encanta, me encanta. No sé. Primero que el aplicador, no sé si a ustedes les va a gustar, pero a mí me gusta. Esto tira tipo brumita que apenas se siente. A veces tengo que estar 20 horas para que sienta que tengo el producto en el rostro. En cambio, este le doy dos vueltas, plap, plap, y siento como que me reescupe, pero en esta bruma me gusta. Bueno, en realidad en cualquiera me gusta. Pero obviamente no me gusta en un fijador de maquillaje, pero en este tipo de productos sí me gusta que sea así. Así que para mí esto suma un punto, aunque para algunas no sume. Esto se usa después de la limpieza facial, también lo mismo, aplicar en rostro y cuello como una loción, es como un tónico. Y este es especialmente para pieles hipersensibles. Este lo suelo usar cuando tengo la piel muy roja y me pica mucho la cara. Suelo usar este y no falla, así que ahí les dejo de vuelta para que vean. Siguiendo con mis tónicos favoritos, es esta loción tónica también de Cartage, que es, como verán, las uso bastante. Esta tiene por acá. La suelo usar bastante. Esta es la que más me gusta porque tiene olor. Tiene rico olor. Pero ese olor es muy parecido al olor de este de Tortulán, pero este me encanta, me gusta muchísimo más. Este nunca me hizo arder, igual que este de Cartage. Los dos de Cartage jamás me hicieron arder ni por casualidad. La piel, a pesar de tener perfume, siento que es súper, súper gentil con la piel. Y bueno, esta loción tiene algas y caviar. Y yo ya les expliqué en el haul de esto las propiedades que tiene el caviar y las algas en la piel. Me encanta muchísimo porque me siento, no sé, me deja muy fresca y suave la cara y como que me la deja un poco más tirante. Te da como una sensación de que te estira un poquito. Aunque yo no tengo arrugas, por la edad que yo tengo, yo ya tendría que tener arrugas, pero no tengo. Gracias a mi genética y a Diosito. Si no fuera por el siguiente tónico que les voy a mostrar, este sería mi favorito porque me encanta. No pensé que me iba a gustar tanto, aunque la marca Cartage es muy buena y se la recomiendo mucho si ustedes tienen piel sensible o si pueden gastar un poquito más, comprar esto, aunque no es muy caro, no es para nada muy caro, está al mismo nivel que Hydraed, pero si se pueden hacer de algo de la marca, estaría genial. Y bueno, por último, les voy a mostrar, ustedes ya saben que este es mi favorito y se darán cuenta porque casi me lo estoy terminando y ahora aumentaron, pero no importa, lo voy a comprar igual. Y es esta loción tónica calmante que es de Hydraed. Ahí se los muestro mejor. Este tónico es lo más, de lo más, de lo más. Tiene agua termal y es hipoalergénico, así que me encanta. No tiene alcohol y tiene pH neutro. Obviamente no tiene alcohol y tampoco tiene mucho perfume. No, casi nada. Se le siente muy suave, no es invasivo ni nada. No olvidé de decirle a ver si tenía perfume este. Este también tiene perfume muy suavecito, que es la bruma. Todos tienen perfumes normales, menos lo de Violeta, que son bastante fuertes, invasivos. Los otros tienen perfumes normales. Y este es mi favorito de siempre. Cualquier cosa a la noche siento calor o algo y bla, 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 bla. Porque últimamente hasta con la estufa siento calor. Hasta sin la estufa siento calor en el rostro. O sea, tengo los pies y las manos congeladas. Pero la cara me quema de calor.
Así que de la noche y listo. Suelo variar entre esta y esta, pero como se darán cuenta, uso mucho esta. Me encanta demasiado. Si la pueden conseguir, es un muy, muy, muy buen producto. Y es una buena marca hidratante, me encanta. Tengo varias cosas de la marca y no me arrepiento de comprarlas. Bueno, espero que les haya gustado, les haya servido mi información. Si tengo que recomendarle tres de todos estos productos, les voy a recomendar. Primero, para pieles mayores a 30 años, sí o sí les voy a recomendar esta loción tónica con caviar y algas, que es para pieles un poquito más maduras. Yo tengo 29, pero bueno, el mes que viene cumplo 30 y nada, no está de más nunca, así que este me encanta. Si tienen la piel hiper, hiper sensible, les recomiendo este, que es el de Cartage también. Es la bruma descongestiva para pieles extra, extra sensibles. Y este tiene también el fluido dermolimpiador. Que bueno, eso se lo voy a mostrar en mi colección de skincare. Y después, este para todo tipo de piel. Es un golazo. Así que bueno. Estas tres, y bueno, las otras son súper económicas, no son malas, están buenísimas también. De Violeta solamente le jode el perfume, pero está lindo, me gusta. Así que nada, bueno, espero que les haya gustado el video. Ahora sí, nos vemos en el siguiente video, los espero por Instagram. Así que, ahora sí, chao.